buenos días, buenas tardes para los que están en Tierra del Fuego y en la otra punta del continente. Buenos, buenos todos, porque es tanta la felicidad de estar juntos de nuevo en este maravilloso programa de Vivir Evolucionando Televisión y además para el arte de vivir. ¡Qué palabras, ¿no? Vivir es una obligación, pero vivir bien es un arte. Aquí estamos nosotros, 2.000 instructores aproximadamente en todo el continente. Somos unos 3, 4, 5.000 voluntarios en el continente que estamos ayudando a vivir con arte a la gente en las calles, a vivir con paz, a vivir con serenidad a los que están en universidades, en colegios, a la familia, a que las empresas generen otro clima, a que tú puedas enderezar esa mente y que haya más paz y más serenidad. Y en el día de hoy tenemos un tema, la paz. ¿Qué tema, no? Lo que tenemos siempre, reconocemos que descanse en paz. Cuando estira las patitas, ahí que descanse en paz. ¿Y por qué no tener paz también en el día a día? Paz en las familias, paz entre los políticos. Y en el programa de hoy hemos invitado a una cineasta que también está para promover la paz, porque ella ha estado filmando a Shirshi Ravi Shankar en muchos lugares, en el Polo Norte, en Rusia, en otros lugares donde hay dificultades, y también estaba presente con la guerrilla, la cúpula de las FARC, en Cuba, donde estaban acantonados antes de firmar el convenio. Y le queremos preguntar a Paula cuál ha sido su experiencia estar con la guerrilla y filmar estos testimonios que después llevaron a la paz entre un país que llevaba 50 años en guerra civil y que la paz en Colombia era la paz para América Latina. Entonces, quédate con nosotros porque el programa de hoy es especial. El programa de hoy tiene que ver con esto que todos deseamos, vivir en paz. Y damos la bienvenida entonces a Paula Chargorowski, muy bien, que ha sido premiada. Yo la conocí a Paula un poquito antes, pero de repente me encuentro en los titulares de La Nación, del Clarín, argentina cineasta premiada por el New York Times por su corto 35 y soltera. Bueno, ya no está soltera, ya está casada con un bombón, pero ha recibido premios del mundo entero, no solamente por el corto de 35 y soltera, y el motivo de invitarte a ti, Paula, ha sido por esta experiencia tuya, hoy que dedicamos a la paz, porque hemos tenido recientemente el Día de la Paz Mundial. ¿Cómo ha sido tu experiencia el estar presente filmando nada más y nada menos que a la guerrilla con un embajador de paz como es Shirshi Ravi Shankar? Bueno, nosotros estuvimos, Bea, vos estuviste ahí con nosotros en el 2015, fuimos una comitiva muy pequeña con Shirshi Ravi Shankar, era una comitiva bastante secreta de hecho, yo no sabía bien con quiénes nos estábamos yendo a juntar. Llegamos a Cuba luego de haber estado con el presidente de Colombia. Y Shirshi se reunía con las FARC luego de que habían levantado el cese al fuego. Estaban nuevamente en guerra, habían roto y vuelto a hacer el cese al fuego durante varias veces. Y la verdad que la experiencia fue increíble, verlo a Shirshi ahí como mediador de paz, verlo interactuar, porque nosotros primero estuvimos en Bogotá y ver cómo se acercaba y hablaba con las víctimas, cómo habló con el presidente, eso no lo vimos porque fue a puertas cerradas, pero sabemos que generó un impacto. De hecho, después el presidente varias veces lo llamó por teléfono a él mientras nosotros estábamos, que seguíamos como todo este proceso. Y verlo después interactuar con las FARC durante esos 3 días, yo había viajado, no sabía ni siquiera si la iba a poder filmar, o sea, porque las FARC filman sus propias cosas y después nos las difunden. Fue como un hallazgo pedir autorización y que me dieran, sí, sí, podés pasar y podés filmar. Puse una cámara en un trípode, con la otra estaba dando vueltas alrededor de la ronda, pero sin hacer mucho ruido, nada, porque me daba la sensación de que era algo como muy secreto y muy, que había que cuidarlo, ese espacio. Y después de esos 3 días y de ver la transformación, ¿no? Vimos la transformación en los gestos, en las caras, en las emociones de los comandantes en jefe de las FARC, cómo ellos se sentaron a meditar y cómo de decir que sería hipócrita aceptar el principio gandhiano de la no violencia, que era lo que Shirshi Ravi Shankar les fue a proponer,
a dar una conferencia de prensa y anunciarlo públicamente y a la semana... Si tú recuerdas, sí, el primer día dijeron, yo no sé si estoy tan de acuerdo con que vayamos a firmar el principio gandhiano o aceptar el principio gandhiano de la no violencia. Día uno de las reuniones. El último día convocaron a la conferencia de prensa. Total. Para los que no saben qué es el principio gandhiano de la no violencia, es este principio que obviamente Mahatma Gandhi, gran embajador por la paz, puso en marcha, es que si yo no ataco, no me puedes atacar. Y no quiere decir que el otro sea sumiso. El otro simplemente sabe que la naturaleza, si no hay esta violencia, no te puedo atacar. Y este principio, que fue asesinado, hay que decir, este embajador por la paz, nosotros los humanos no entendimos su mensaje y lo asesinamos, como también asesinaron a Jesucristo, que traía un mensaje de paz, como también quisieron asesinar a Buda y como envenenaron a Osho. Todo el que trae un mensaje de paz produce tanto miedo, no sé por qué. Pero bueno, este era una pequeña acotación en este día que se ha conmemorado la paz en el mundo, o más que la paz en el mundo, se conmemora el Día de la No Violencia, pero no hay que conmemorar la violencia, sino la paz. Tú viste el cambio en estos hombres, ¿no es cierto? ¿Y en qué crees que radica este cambio? Ese cambio para mí tuvo que ver con esos tres días de estar en presencia con Sri Sri Ravi Shankar y con cómo él los fue llevando a que ellos extendieran primero la mano. Porque cuando nosotros llegamos allí, ellos estaban como con muchas sospechas en relación al gobierno. Vienen, para los que no están tan metidos con el tema de Colombia, venimos de 50 años de guerra, donde no es una guerra sino más, es una guerra muy fuerte. 250.000 muertos. Sí, y 7 millones de víctimas, de gente desplazada, de gente mutilada, es uno de los países con más minas antipersonales también. Es una guerra tremenda. Y había mucha desconfianza entre el gobierno y las FARC, donde la FARC ya había dicho, nosotros ya hicimos un cese al fuego y el gobierno lo quebró ese cese, no nos lo respetó. Entonces, volver a generar confianza fue lo que logró Sri Sri, fue lo que él se pudo poner de alguna manera en el medio entre dos personas, entre dos partes, y hacer que cada uno se acercara un poquito a él, en realidad, no entre ellos. Y bueno, y él se puso, al ponerse en el medio, un poquito de esa manera logró que se acerquen entre ellos. Y este acercamiento, romper el hielo, ¿te acuerdas ese momento cuando el embajador de la paz, Sri Sri Ravi Shankar, les mira en los ojos a esta quincena de hombres que estuvieron en la selva escondidos, que se sabían Das Capital de memoria, que estaban ahí con la vendetta y con la creyendo ellos que iban a conseguir algo con las armas? Y él les miró y les dijo, llevan 50 años aplicando la ley del talión, ojo por ojo. Hasta ahora no han conseguido más que un país de ciegos. ¿Esto es lo que quieren conseguir? Y así les dejó en suspenso. Y yo te pregunto a ti, ¿tú estás aplicando la ley del talión de ojo por ojo con tu familiar que se peleó contigo, con tu colega, con el hijo que te desobedeció y que se fue de casa o con lo que sea? ¿Estás aplicando la ley del talión? ¿Y estás consiguiendo algo o solamente una familia o una empresa de ciegos? 23 de junio de 2015. Yo estaba filmando un documental sobre Sri Sri Ravi Shankar y por estar ahí me tocó ser parte de la comitiva que lo acompañó en su gestión por la paz. Colombia era un país diferente. 3 meses y 25 días duró la tregua entre las Fuerzas Armadas y Militares de Colombia y las FARC. Hoy, el presidente Juan Manuel Santos. Es que es urgente parar la máquina de víctimas, que ya no se puede permitir en Colombia ni la muerte de un guerrillero, ni la muerte de un soldado, ni la muerte de un campesino. Cuéntanos,
yo creo que en Colombia o en otro país se te reconoció este corto, aparte del anterior, ¿no? Sí, este corto recibimos el primer premio para documental internacional y nacional en el Festival de Medellín y luego en el Festival de Bombay y en Delhi también. Hemos recibido premios y está circulando en diferentes festivales internacionales. Pero para mí lo más importante era que el corto sea visto. Esto no iba a ser un corto, era parte de un largo. Y en un momento, luego de esos 3 días, yo dije, esto lo tiene que ver toda la gente. Porque la verdad que ese mensaje de paz, lo que vos decías, yo volví acá y dije, ¿cómo yo me puedo seguir enojando? ¿Cómo puedo seguir? Después de que la gente como las FARC, como el gobierno, como las víctimas, llevaban 50 años y familias que sufrieron y todo, y decir, bueno, esto es un mensaje de paz que va más allá de la situación de Colombia, iba para todos nosotros. Entonces, bueno, armamos este corto que dura 12 minutos y lo difundimos, está online, se llama El Gurú y las FARC, si uno pone así directamente en Google aparece. Lo vamos a ver ahora. Pero la idea era abrirlo y difundirlo y que todos lo puedan ver. Muy bien, muchas gracias Paula por tu tiempo. Sé que la pobre Paula se rompió las dos muñecas y se acaba de quitar así los trapitos estos del hueso para poder salir guapa en cámara. Ella es guapísima, no lo necesita, pero sé que agradezco que teniendo un bebé de un año, seis meses, los dos brazos rotos, venirse a la cámara vale oro. Gracias, gracias por tu paz, gracias por filmar la paz y no te vayas, que después del corto vamos a seguir con este día conmemorando la paz interna. Gracias, Bea. Do you think spirituality is possible without social justice? No. Social justice is the first step of spirituality. In fact, spirituality brings social justice. They are the one goes with the other. We need to look forward, not just sit and brood over there. Yesterday. Ya era el tercer día. Quedaba poco tiempo. All the members of the FARC and all the members of the FARC from this historical meeting. Send this to Indian ambassador. Anunciamos nuestra disposición de ordenar un cese al fuego unilateral. Esta vez la guerrilla sostuvo el cese al fuego durante 12 meses en los que fueron avanzando los acuerdos. Hasta que llega finalmente a Colombia el primer día de la paz. And war or conflict begins when communication breaks down. Peace is not just the absence of conflict, absence of bloodshed. It is a positive state that we all nurture within us. It's the inner peace that can bring peace in family, that can bring peace in society, and ultimately in the world. Y
en este programa dedicado a construir la paz, a construir relaciones, a construir, a que la gente se lleve mejor en las escuelas, en las empresas, que es la campaña que hace el arte de vivir en el mundo, el poder vivir mejor y más sereno, hemos invitado a otra persona que también tiene que ver con el cine, pero que tiene que ver con la producción más que con la filmación, que tiene que ver con la televisión y que tiene que ver tanto también con la construcción de la paz. Ella es la responsable de asuntos institucionales para el arte de vivir en Argentina. Sé que nos están viendo también en México, Colombia, y les puede servir en otros países donde nos están viendo. ¿Qué es el programa que la paz en las escuelas, la paz en otros lugares? Hemos invitado a Caro Pena. Gracias, Caro, por venir. Gracias, Vi, a vos por recibirme. Cuéntanos, ¿qué es lo que hemos hecho en esta Semana de la Paz? Bueno, tenemos la campaña por la construcción de la paz desde el Arte de Vivir, una iniciativa ante el Día Internacional de la No Violencia, justamente de todo lo que vos decías, de cómo podemos construir una sociedad en paz, ¿no? Como hay dos puntos. Por un lado, es una transformación personal. Como bien dijiste, no puede haber paz en el mundo si nuestras mentes están agitadas, si no hay paz. Y no puede haber sociedades pacíficas con individuos alterados. Exactamente. O sea. Entonces, empezando primero por una transformación personal, estamos brindando yoga, meditaciones y talleres para la construcción de la paz en más de 35 ciudades, y estamos teniendo más de 150 acciones que tienen que ver con esta construcción. Y también una transformación en la sociedad, no solamente a nivel personal. Una vez que uno encuentra esa paz, tiene que compartirla, ¿no? Entonces estamos haciendo acciones que tienen que ver con talleres en las escuelas para que están muy interesados, a las escuelas que nos acercamos cada vez que vamos con esta propuesta, nos la sacan de las manos, porque hoy el nivel de violencia que hay, dijimos, no, pero es para esta semana la construcción de la paz, y nos dijeron, no, yo la necesito ya, la necesito ya. O había una escuela que había tenido 10 amenazas de bomba, que tiene que ver, son los mismos alumnos que generan esa violencia, ¿no? Entonces, es tan necesario, están tan contentos con los talleres. Bueno, los talleres vemos cómo primero podemos nosotros manejar nuestras emociones, porque una de las causas de la violencia es el estrés, son las tensiones. Y eso nos debilita, nos genera miedo, y a partir de ahí la respuesta de una frustración negativa es la violencia, ¿no? La violencia. Entonces, primero el manejo con uno y también la toma de responsabilidad. No solamente desde un espacio de hacer algo con una acción y no con una reacción. Entonces ese es el mensaje que desde el Arte de Vivir estamos como semillando a las instituciones. Y Caro y yo tomamos responsabilidad, y a pesar de la lluvia nos fuimos con un grupo hermosísimo al monumento de Mahatma Gandhi a sentarnos por la paz y a sentarnos a una meditación, que la gente que pasaba, algunos se unían, otros nos admiraban. La idea es que se propague, igual que, como ha dicho Caro Pena, que una vez que tocas la paz, la quieres compartir y la debes compartir, igual que la mufa se contagia, el mal humor se contagia, la rabia se contagia, también se contagia la paz, la serenidad, la alegría. En una familia donde hay un papá sereno, donde hay una mamá serena, se vive otro clima. Entonces tú pregúntate, ¿estoy yo haciendo algo para que mi familia viva en paz? Si eres director de colegio, ¿estás haciendo algo para que haya paz en tus colegios? Aparte también esa violencia sutil que hay, ¿no? En ese silencio. A veces uno dice, bueno, pero en mi institución no hay bombas. Pero siempre hay una especie de agresión, ¿no? Ya el vínculo es violento muchas veces. Y no tenemos herramientas, no hay recursos como para qué puedo hacer yo con eso, porque estamos limitados, ¿no? Entonces ahí es cuando entramos con el Arte de Vivir, a brindar herramientas, a empoderar a esos chicos y a empoderar a esos docentes para poder crear una educación, ¿no? Una educación sana, el aprendizaje se pueda dar, porque con violencia y con tensión en nuestras mentes no se da el aprendizaje. Así es. Entonces también estamos en otras instituciones para llegar a la comunidad, ¿no? Ese es nuestro fin último, y crear, como dijiste vos, una sociedad realmente en paz, ¿no? No como algo
lejano, sino como algo del día a día. Algo tangible, sí. Que sea, no sea solamente palabras. Ahora dentro de la campaña por la construcción de la paz, después si entran a la página, el Arte de Vivir, está toda en el blog, están todas las acciones y están todos invitados a participar. Están haciendo acciones en diferentes partes del país, son más de 35 ciudades. Y las acciones son, bueno, voy a unir, voy a llevar a mis amigos a meditar. Voy a unir y voy a llevar a limpiar, está la acción de limpia tu mente, limpia tu ciudad, plantar un árbol. Los cursos en zonas de vulnerabilidad, en las cárceles es donde hay muchísima violencia. Adopción de los barrios. Padrinazgo, es muy interesante, están todos invitados a participar. Aquí tenemos el teléfono, la pantalla, entonces tú llámanos. La idea es que sumemos más fuerza porque todos juntos somos más paz. Aparte del videíto que vamos a poner de Shirshi Ravi Shankar, que va de país en país, que va de guerrilla en guerrilla, que va de gobierno en gobierno, predicando la paz, no importa en qué idioma, no importa de qué religión seas, no importa de qué raza seas, todos tenemos que aportar a la paz en este país. Entonces lo vamos a cerrar con una pequeña relajación al programa. Tú cierra los ojos, siéntate con la espalda derecha, cómodamente apoyado en tu espalda y con los ojos cerrados, inhala bien profundo y exhala. La inhalación energetiza y la exhalación relaja y limpia el organismo. Y continúa haciendo esto unos minutos más, a pesar de que yo me haya despedido, y te dejo con este silencio y esta música hermosa de Vivir Evolucionando para el Arte de Vivir. Hasta la semana próxima. People cannot stand tension or stress for too long. Somewhere one has to give up. You can't hold your fist too long like that. Somewhere you have to relax. And when you relax, you see the whole sky is on your hand. That
tendency is began in the world.